Bueno, amigos, aquí nos encontramos en Natura. Les muestro qué bonito arco donde dice Desarrollos Natura. Son bonitos arcos. Vamos a ir a llevarlos al parque. Y vamos, amigos, síganme. Vamos a ir ahorita. Dejen ver si no viene ningún carro. Vámonos. Que no me atropellen. Sí, macho, amigos, bien bonitas aquí las palmas. Miren qué bonito está. Les muestro las palmas y este hermoso parque. Y aquí pues viene la carretera, por aquí pasa, por los arcos hermosos. Y pues aquí les muestro todo el panorama. Miren, hay muchas palmitas, arbolitos. Y muy bonito el parque, amigos. Espero que les guste este recorrido, especialmente para mis seguidores de YouTube. Qué bonito se mira Desarrollos Natura. Y acá está el parque. Vamos al parque a ver qué tal se ve. Me encanta ese arco que dice Desarrollos Natura. Se mira hermoso. Se mira muy lindo, la verdad. Se mira muy, muy lindo. Muy bonito. Un parque. Se los presento. Este hermoso y maravilloso arco. Aquí ya lo había querido haber grabado desde hace mucho y no lo había grabado. Y hasta ahora se me hizo grabarlo. Y estas hermosas palmas. Y vámonos para acá, para el parque. Miren qué bonito.
Miren qué bonito parque. Se ve hermoso, maravilloso, con sus palmas y su pasto bien verde. Y de allá vengo, miren, de aquel lado vengo yo, caminando desde allá. Crucé la carretera y vengo hacia acá caminando. Ya les mostré un pedazo, un poco del parque. Y les sigo mostrando, miren, ahí tenemos juegos de los niños. Y tenemos como un caminito para caminar. Y sus bellas palmas. Aquí se las puedo mostrar para que las vean bien. Se mira espectacular. Yo casi no muestro a la gente, trato de no mostrarla porque luego la gente se puede molestar. Por eso es que yo casi no enfoco a la gente. Trato de enfocar nada más a lo que es el parque sin gente, ¿sale? Obviamente cuando pasan los carros, pues ya pasan, pero no es mi culpa. Pasan porque pues ahí, pero ahí sí no detecta mucho a las personas cuando pasan los taxis. Miren, qué bonito está. Y bueno, pues aquí les sigo mostrando, mis amigos. Miren qué bonito se mira, qué espectacular el parque, me encanta. Aquí es como una... ¿cómo les podría decir? Como una glorieta, pero de árboles. Y en medio es como pues para que vengan a caminar las personas. A que vengan a andar en, como en bici o en patineta, algo así. Allá tenemos un Oxxo, allá donde se ve aquello amarillo. Allá tenemos una privada también de aquel lado. Y pues para acá está el parque, todo derecho. Se ven ahí las palmas. Y vamos a ir ahorita a mostrarles los juegos. Vamos a mostrarles los juegos. Miren qué belleza. Y pues aquí hay muchos carros, los mismos carros de la gente que vive aquí en la privada que se ve enfrente. Divino, divino. Y aquí está la privada, miren. Y aquí están los columpios de los niños, resbaladillas y pasamanos. Y pues esto sería todo el recorrido del parque. Aquí esto tiene como arena, tiene tierrita como arenita. Es
como para hacer abdominales. Estas ruedas no sé para qué son. No sé estas ruedas para qué sean, la verdad. Pero tan bonitas. Están bonitas. Me hago la sombrita porque está haciendo un calor. Miren, no sé esas ruedas para qué sean, pero ahí están esas ruedas. Y este árbol está bien bonito, bien sombroso. Y bueno, mis amigos, casi sería todo el recorrido del bello parque. Este el arbolito, miren qué sombroso está. Qué alto. Pues otra vez llegamos a donde grabé el arco hermoso que les digo. Se ve maravilloso. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta mi próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por haber visto el video. Y bendiciones para todos. Se cuidan. Bye, 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 bye. Nos vemos hasta la próxima. Hasta mi próximo video, mis amigos. Gracias por ver el video. Les agradezco. Les agradezco mucho, ok, bye. Bye, bye. Bendiciones, si te gustó el video dale like, compárteme y suscríbete a mi canal. Muchas gracias.